Bueno, estamos en el Parque Astronómic, estamos a 9 de marzo. En unos minutos estrenamos nuevo espectáculo, Gaia. Aleix, ¿qué ofrecéis en este nuevo espectáculo? Bueno, antes que nada, nervios, ¿eh? Porque estamos a minutos de la estrena. La verdad es que han ido bien los ensayos. Pero se trata de un espectáculo en la línea de Cosmos, de acercar el universo haciendo un tributo a los grandes mitos de la astronomía. Vamos a hablar de Joan Oró, científico catalán que trabajó en la NASA, de la posibilidad de que la vida en la Tierra, pues, ¿de dónde viene? ¿De dónde vino? Pues ya no hago spoiler, pero por ahí Joan Oró yo creo que alguno ya habrá visto alguna pista. También hacemos un guiño a Carl Sagan y vamos también a hacer un viaje por el sistema solar. Y, cómo no, en un año como este vamos a hablar de cometas. Por tanto, ya os digo yo que aderezado todo con salsa, con un poco de humor, ya sabéis los que habéis venido a Cosmos, pues que vamos a pasar un rato divertido. Genial, sin hacer spoilers, seguís con Selene, aparte de Gaia, estará Cosmos disponible. También. Selene, ¿hay otro espectáculo más? No, estamos con Selene, que es el espectáculo familiar para más familias para niños. Con niños a partir de 3-4 años. Gaia es un target de público adulto, pero a partir de 8 años. Y ya Cosmos lo hemos dejado para 12 años, a partir de 12 años, pero también público adulto. Por tanto, mantenemos en cartel estos tres espectáculos. Tanto Gaia como Cosmos están disponibles en castellano también para los que visitáis desde el resto de España, pues a deciros que tenéis un espectáculo pues que está súper bien y que a partir de Semana Santa vamos a tener ya pues en catalán, en castellano, dependiendo de la sesión, especialmente en verano, que nos visitáis de toda España y, bueno, del País Vasco mucha gente, ¿eh? Yo no sé qué tenemos aquí con el País Vasco, si es que queda cerca, buscáis el sol, playa, y cuando ya tenéis bastante de playa venís a hacer un poco de astronomía en Prades. Esto es maravilloso, por tanto, pues no espero nada, un buen año. Quedan unos minutos, yo doy fe porque he estado en unos cuantos ya Cosmos, sí. Y dices, bueno, voy a ver lo mismo. No, cada Cosmos es distinto, no sé cómo os lo hacéis, pero cada Cosmos o cada espectáculo que hacéis, innováis, metéis noticias de actualidad y si has estado en uno, parece que estés en uno nuevo o te pilla todo por sorpresa de nuevo. O sea, el que haya venido una vez, recomiendo que vuelva. Porque aunque repita Cosmos o Gaia, seguramente será lo mismo, porque viendo quién lo hace, están en la sintonía esa. Es una novedad constante y, bueno, está repleto de actualidad. Habléis de cometas esta temporada, es lo que toca. Sí, sí, es lo que toca. Porque tenemos este año 2024 entre cometas y actividad solar, está que lo veas. Sí, sí, hablamos de cometas, de auroras boreales y también la introducción de imágenes. Es prácticamente toda nueva, por tanto tenemos mucho material de astrofotografía que vais a disfrutar en los 15 minutos introductorios al espectáculo. Por tanto, nada, que os esperamos aquí con contenido actualizado de ciencia y para pasar un buen rato. Y unas risas, esto está asegurado. Pues esto empieza ya, o sea, Aleix, mucha suerte, pasar los nervios y el espectáculo empieza ya. Muchas gracias.
después del espectáculo con Aleix y la actividad del planetario HD, recibimos las instrucciones mediante el código QR de la hora de la actividad exterior con los telescopios y las instrucciones para llegar al lugar. Y aquí tenemos una pausa para cenar. Dentro de las propuestas del parque tenemos la cena con estrellas, la cual recomendamos y podemos adquirir junto con los espectáculos. Para esta ocasión, que no es la primera ni la segunda vez, hemos vuelto a escoger la cena tematizada en IF, la cual se realiza en el restaurante Arrels. Degustando platos de otro planeta como la cápsula Soyuz con aterrizaje movido, Nana Marrón con aroma Seti de Jill Tarter, o el postre, el Big Bang. Sin duda es la opción que os recomendamos a todos por no tener que preocuparos por la cena ni el tiempo, y encima poder degustar platos exquisitos. Me chifla el canelón de pato con salsa de trufa y foie, lo reconozco. Para terminar el día y el espectáculo tenemos una planta de telescopios de gran diámetro y un repaso por el cielo nocturno y su mitología de mano de guías certificados por la Fundación Starlight. Un destino y unas actividades de 10 para pasar una jornada perfecta de la mano de grandes profesionales. Enhorabuena al equipo por el nuevo espectáculo y gracias por seguir trayendo espectáculos de calidad. Para los que queráis disfrutar como nosotros, tenéis toda la información en la web del parque que os dejamos en la descripción. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.